Tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, varios mandatarios, exgobernantes y líderes mundiales felicitaron al vencedor y ofrecieron su respaldo para fortalecer los lazos políticos y comerciales de la región con el país norteamericano. Entre los primeros que se de manifestaron de a de través de la, X, de la red social X, estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, quien le dijo a Trump que puede contar con esta nación para llevar a cabo su tarea además de invitarlo a hacer grande a América otra vez. Por su parte, el brasileño Lula da Silva se refirió al triunfo de Trump como una victoria de la democracia que debe ser respetada. En una línea similar, escribió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo que la voluntad del pueblo estadounidense debe respetarse, aunque también señaló que la única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. Entre tanto, desde España, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia aprovechó su saludo a Trump para referirse a sí mismo como presidente electo de Venezuela. De igual forma, celebró la voluntad de los estadounidenses expresada a través de las urnas. En el mismo sentido, hablaron mandatarios como el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el de Paraguay, Santiago Peña, la peruana Dina Boluarte y el ecuatoriano Daniel Noboa quien fue contundente en decir que con Trump el futuro luce el prometedor para el continente. Desde Canadá, el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, escribió que la amistad con Estados Unidos es la envidia del mundo y que con el nuevo presidente trabajarán para crear más oportunidades entre ambas naciones.